Soy Juan Pérez Lafuente y pertenezco a la cuarta generación de una familia que se dedica desde hace más de un siglo a la fabricación de conservas de pescado y de productos de la pesca. No nos hace millonarios, pero bueno, nos da para divertirnos. En los años 50 fue cuando se empezaron algunos pioneros, entre ellos mi abuelo, empezaron a probar el cultivo de mejillón en bateas con cuerdas, que es simplemente el mejillón se... Bueno, lo explicará Juncal mejor. El mejillón se pone en cuerdas y simplemente se cuelga, se sumerge en el mar y crece solo. Cuando alcanza una talla comercializable, pues se retira. A principios de este siglo, del siglo XXI, el mercado de las conservas estaba cambiando. Las grandes factorías se llevaban las fábricas fuera de España, a países donde la mano de obra era mucho más barata, y estaban rompiendo el mercado. De manera que a la hora de buscar una salida para la fábrica y para la producción, decidimos que la única manera de sobrevivir era centrándonos en lo que habíamos hecho a lo largo de toda la historia de la empresa, que era centrarnos en los productos locales, en las fabricaciones y en las recetas tradicionales. Eso formaba parte, justamente, como decía, de la filosofía de trabajo, ¿no? Una materia prima, una pesca, una extracción de productos del mar que fuera realizada en forma sostenible, respetando no solamente, digamos, el tipo de pesca, las artes de pesca, sino también quiénes la realizaban, o sea, familias tradicionales de pescadores. Nuestra empresa fue la primera en producir las conservas de mejillón, o sea, mejillón en lata de origen ecológico a nivel europeo, dentro de la Unión Europea. Ideal del cultivo de mejillón y del consumo es que el mejillón está en la base de la cadena trófica, de manera que se produce casi espontáneamente, sin necesidad casi de intervención. Porque nosotros no usamos ningún tipo de aditivo ni alimentamos nuestros mejillones, sino que se alimentan del plancton que trae la mar sin ningún tipo de problema, por sí misma, los afloramientos marinos, ¿no? No tenemos ni que verter ningún tipo de alimento ni darles ningún tipo de medicamento a nuestros mejillones para que puedan ser certificados como ecológicos. Para que toda nuestra producción no agreda al resto del sistema marino y que pueda perpetuarse más allá de nuestra colaboración. Un ayuntamiento como este, como Vilanova de Arousa, el 80% del Producto Interior Bruto, el 80% de los ingresos que tienen las empresas aquí, depende del mar. Todas las familias tienen algún miembro, varios miembros, que están vinculados al mar. O bien son, como yo, productores de mejillón, o bien son mariscadores. Si un día se nos acaba esto, nos tenemos que comer unos a otros. Estamos igual preocupados por cómo está... Estamos preocupados por el medio ambiente, por la posibilidad de salvar modos de vida y entornos naturales que están desapareciendo para las generaciones futuras. Nosotros... A mí me enseñó mi padre que la idea de una empresa familiar es poder transmitir
a la siguiente generación lo que te han transmitido a ti. Desde ese punto de vista, queremos que la siguiente generación tenga la posibilidad de trabajar y de ver y de disfrutar lo que nosotros hemos disfrutado.